La semana pasada se realizó, bajo el auspicio del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, un foro para debatir sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, bajo la premisa de que la libertad de expresión es patrimonio de los ciudadanos y es un derecho constitucional, aunque muchas veces la gente la asocia únicamente con la labor de los periodistas. Nos acompañan esta noche con el doctor Rochú Guillermo Medrano. De la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Luis Galeano, periodista de investigación, director de Café Con Voz. Guillermo presentó una especie de monitoreo, una ponencia sobre cómo se usa esta ley, quiénes la usan, qué reacciones hay por parte de las autoridades del Estado. Y Luis Galeano hizo también algunos comentarios desde la óptica de los periodistas. Buenas noches Luis, Guillermo, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos. ¿Vos, vos has recurrido a esa ley, has presentado peticiones específicas a instituciones del gobierno. Bueno, cuando estuve como jefe de información del nuevo diario, sí hicimos varias peticiones relacionadas con, con información pública y la respuesta fue la misma. Eh, vamos a responder y posteriormente no ocurrió nada más. Eh, creo que la ley en sí... Una de las grandes debilidades que tiene es que específicamente la gente cree que es una ley para periodistas. Y esta es una ley que es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Y, y falta que la gente se dé cuenta de eso porque a través de, 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 de la ley se podría hacer lo que llamamos auditoría social. Pero el informe que brindaba Guillermo decía que los principales usuarios son algunos estudiantes de estudios superiores, de maestría, gente que la usa para diferentes propósitos, investigadores y también periodistas. Sí, nosotros en esa oportunidad este, conversábamos y decíamos que en la actualidad, seis años después de haber sido aprobada la ley de acceso a la información pública, su uso es casi nulo directamente. Nosotros en las investigaciones que hemos realizado nos hemos dado cuenta que casi si acaso llega al 1% de cumplimiento o al 1% de utilidad. Y en esa oportunidad decíamos que los que más la utilizan son los estudiantes de posgrado, ya, no, no, no hablando a nivel de pregrado, este, consultores individuales periodistas que están realizando algún trabajo en el ejercicio de su profesión y algunas personas que es directamente estudiantes del de, de último año de la carrera de derecho o de la carrera de comunicación, que a veces como una tarea, como una tarea de la universidad, van a realizar una, un, un acceso, una solicitud de acceso en cualquier institución. ¿Cómo anda el índice de respuesta del Estado? En el sentido amplio de la palabra, el Poder Ejecutivo. Es decir, la presidencia de la República, los principales ministerios, los otros poderes del Estado, las alcaldías, ¿cómo responden? Mira, tenemos que reconocer que estamos ante un Estado, Estado directamente, ya no solamente hablamos nosotros del gobierno, estamos ante un Estado que no habla. Y si estamos ante nosotros un Estado que no habla, tampoco escucha. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado que no habla, nos estamos dando cuenta de que no te brinda información. En los diferentes ministerios, entes autónomos, descentralizados, este, empresas del Estado, los ciudadanos, nosotros, yo, Guillermo Medrano, hemos ido a realizar ejercicios de solicitud y no te dicen, no te lo van a entregar, te atienden con toda la amabilidad, te dicen, ok, espere respuesta. Esperamos lo que manda la ley, 15 días, 10 días, y lo único que encontramos es el silencio administrativo. Y llamás nuevamente, volvés a insistir, decir, sí, estamos en eso, la estamos recopilando, pero en estos días, venís de tal día, la gente va, regresa, vuelve y la información nunca aparece. Y no pasa nada, y el, moviendo para atrás, cuando eh, se hizo una amplia consulta nacional de diferentes organizaciones de la sociedad civil que promovieron esta ley que llegó a la Asamblea en el último periodo, digamos, de gobierno del presidente Bolaño, fue aprobada. Básicamente eh, a, a Ortega le tocó poner en práctica esta ley. Más. Pero siempre estuvo planteado ese debate de que esta ley desde su nacimiento no tenía dientes. Ese es uno de los elementos que tiene la ley. Es decir, la ley no tiene garra. Si alguien no la cumple no tiene ninguna consecuencia. ¿Cómo no? Si tiene la consecuencia que hay inhabilitación en el cargo. Pero cuando la práctica viene desde arriba, no ningún funcionario público que se va a sentir que lo pueden echar del cargo. Ahora, ahora lo... si no pasa nada, ¿no es eso un desincentivo para que los ciudadanos y los periodistas no la usen? Dice, bueno, la voy a usar y no me van a contestar. Yo, yo coincido un poco con lo que planteaba Luis, que aquí lo hemos planteado algunas veces. Yo creo que por el hecho de que quienes estuvimos en un inicio eh, auspiciando esta ley, estábamos vinculados con el periodismo, se generó una confusión. Después han habido intentos de la Fundación Chamorro, primero de hacer. Eh, que la ciudadanía recurra, hicieron este ejercicio en la zona norte del país, yo sí creo que tiene que hacerse todavía mayores esfuerzos para empoderamiento de las de la personas. La ley tiene una norma de fortaleza, uno que es una ley que comprende todo al Estado, es decir, entes descentralizados, regiones autónomas del país, alcaldías municipales, y además el artículo primero establece obligatoriedad, para el sector empresarial privado. El Estado la promueve, Guillermo. Hay alguna campaña de la Presidencia, sí. de los poderes del Estado que aquí está la ley de acceso a la información pública, puertas abiertas. De ninguna manera, desde que se este, aprobó en, el, en la Asamblea Nacional. Solamente las organizaciones de sociedad civil coordinados por la Fundación Violeta Barros de Chamorro han sido las que hemos estado promoviendo, ¿verdad? Nosotros, a través de diversas actividades, diversas acciones como talleres, acompañamiento que le hemos brindado a los ciudadanos, le hemos dado la importancia que tiene, ¿verdad? Porque el fin de la Fundación Violeta Barros de Chamorro es crear conciencia en el ciudadano para posteriormente crear ciudadanía, porque esa es una deuda que tenemos nosotros, la, la creación de la ciudadanía y que la misma ciudadanía se empodere y que vea las virtudes que tiene. Tiene la ley. Porque yo te diría si sí, la ley tiene diente, porque en su artículo 48 te dice el funcionario aquel que no cumple, te dice de 1 a 6 meses de sanción. Y también está contemplado en el código penal, en su artículo 197, 198 y 199. Y ahorita podemos ver un caso bastante contextualizado. Uno es funcionarios de de, 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 este, de, de del, del catastro que hicieron este, tomaron una información, la utilizaron para afecto y hoy casualmente, ayer, ayer, ayer el, el viernes de esta semana, y el, 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 el próximo viernes tienen juicio. Ocho años le van a caer a uno. Venta por base de datos, ¿no? ¿eh? Sí, ellos extrayeron cuando eran funcionarios una joven pues con otro ex trabajador y este, trajeron información, for, formaron, fundaron una empresa, la utilizaron para eso y ahora el mismo Estado, la fiscalía y la procuraduría le está, le, los está acusando y ahí sí vemos los dientes. Para el que usurpó información pública reservada. Luis, tu propia experiencia y la de los colegas periodistas en el medio en que vos te mueves, gente que quiere hacer periodismo de investigación, ¿en qué nivel, digamos, de valoración tienen esta ley y su utilización? Yo creo que, yo creo que, mira, lo que pasa es que los periodistas también eh, estamos muy, muy, muy acostumbrados ahora que nos digan que no y cuando dicen que no, ahí quedamos, ¿verdad? Yo creo que el nivel de insistencia ha bajado, ha bajado y eso lo, a eso es lo que apuesta casualmente. El gobierno y el Estado en general. O sea, te decimos que no y punto, ahí, hasta ahí llegaste. Lo que creo yo es que se debe incentivar al periodista para seguir insistiendo de cualquier forma a que la ley se cumpla. El problema es, es que cuando vos observás que desde el, desde el Ejecutivo, desde el presidente Ortega, desde la vocera del gobierno Rosario Murillo, no hay respuestas a las cartas de solicitudes para una entrevista sencilla, para hablar de cualquier tema, para hablar de la reelección, por ejemplo, para hablar de temas como el canal interoceánico. El dengue. El dengue, que son, que son temas de. temas no de, de, hablar de, del de dengue, los De interés, de los de interés general, vos, vos te das cuenta de que si desde ahí no hay respuesta, cualquier funcionario intermedio o de bajo nivel se va a sentir con el derecho de decirte que no. Y por tanto, pues la ley queda siempre como papel mojado. Pero creo que se debe insistir a través de fuentes electrooficiales, a través de, 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 de enamoramiento de fuentes. O sea, hay que seguir insistiendo para, para que la información sea lo más lo más certera posible y la, la población tenga eh, información verdaderamente y Sin embargo, contratada. organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que ha sido uno de los grandes promotores de la transparencia a nivel internacional. Y, promo y, y que ha apoyado este tipo de ley, o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD o el Banco Interamericano de Desarrollo, pareciera que o no se dan cuenta o no les importa que aquí se está violando eh, repetidamente esta ley. Sí, pero sin embargo, uno de esos organismos internacionales hizo uso cuando quería que se pusieran precisamente la información sobre... La, el, era sobre la ley sobre... El Banco el, Interamericano de Desarrollo. Sí, lo, lo hizo uso y acordate que fue la única manera de la información que se estaba solicitando para, para la abrir la base, la base de datos sobre encuestas de pobreza. Y sobre calidad de vida en Nicaragua, tuvo que hacer muy muñequear para que se hiciera. Pero aquí eh, la falta de voluntad política se expresa de distinta manera. Recuerdo que hubo una circular del comandante Ortega recién llegado al poder. Yo estaba en Bluefield cuando llegó esa circular y dijeron que debía dar... Que debían de crearse las oficinas de acceso a la información para completarse el tendido a nivel nacional y dar información. En Bluefield me dijeron de manera tajante: si no la dan en Managua, ¿por qué la tenemos que dar nosotros? Y dos, no se han creado tampoco, si hubiese voluntad política, las oficinas de coordinación ni la Comisión Nacional. Es decir, vos te encontrás que la ley quedó a medio palo. Vos decías en ese seminario de que hay algunas oficinas de relaciones públicas. Que supuestamente asumen esta función, pero son dos cosas diferentes. Sí. Es que existe una confusión para tratar de, como dicen, de supuestamente dar a creer a la población de que se está cumpliendo con la ley. En muchas oficinas, ministerios, instituciones, este, alcaldías municipales, han confundido lo que es oficina de prensa. Ahora le llaman Oficina del Poder Ciudadano y también le ponen ahí Oficina de Acceso a la Información Pública. Son cosas totalmente diferentes. La ley de acceso dice en su artículo 6 que las oficinas de acceso a la información pública dependen de la máxima autoridad jerárquica y que su función es crear las condiciones, crear los mecanismos y habilitar las facilidades para que el ciudadano pueda acceder a la información pública. Y de esta manera le da cumplimiento el artículo 66 de la Constitución que nos dice que la información es una potestad de los ciudadanos, buscarla de cualquier manera. Y el Estado tiene la obligación de entregarla. La gente tiene conciencia de que la información pública es un derecho constitucional, un derecho propio. Cuando recurren a los medios en última instancia, cuando van al cenid, pues porque nadie les resolvió, en ese momento la gente quizás toma conciencia y dice, tengo un derecho. Pero es que la gente en realidad lo que, lo que cree es que este es trabajo de los periodistas, hombre, cree que, el o sea, que su derecho tiene que defenderlo el periodista. Y claro, el periodismo ejerce una función social estamos abiertos a apoyar al ciudadano, pero es el mismo ciudadano el que tiene que, el primer, la primera obligación del ciudadano de hacer cumplir su derecho a que se respete su propiedad privada sus derechos civiles, sus derechos políticos sus derechos económicos, pero te lo quieren dejar a vos como periodista, que vos defendas o si no recurren a, a organismos como el CENIT, que está siempre abierto para acompañar al ciudadano, sin embargo eh, el ciudadano dice, bueno, ya fui al CENIT, ya hablé delante de los medios y entonces el trabajo le toca a los medios y al CENIT seguirlo, no, el trabajo es del ciudadano de darle continuidad a su denuncia, de darle continuidad a su malestar, a darle continuidad a su reclamo. Pero nos quieren dejar a nosotros los periodistas y ese es un gran error. Por eso te decía yo que la ley de acceso a la información pública se cree que es para los periodistas y no, es para todos los ciudadanos y por eso es que se requiere una mayor divulgación y, una, y una, un mayor empoderamiento de la gente acerca de la ley. Mira. Pero una cosa es la ley, otra cosa es la creación de ciudadanía, como decía Guillermo, pues, aunque aquí existe algo que se llama el Consejo de Ciudadanía. Nunca sabemos si ese consejo que preside la, la primera dama se ha reunido y qué iniciativas ha desarrollado para desarrollar esos derechos de ciudadanía. Mira, lo primero que interesante de la ley es que toda la información es pública. Fíjate qué interesante. Yo creo que si se hubiera conciencia y empoderamiento, la ciudadanía sabría que todo lo que está en el Estado, esa información, excepto la reservada, que es muy limitada, toda esa información es de carácter público. Pero te encontrás también, Carlos. Que la misma ley establece el artículo 43 en adelante, la creación de, o mejor dicho, la divulgación de esta ley en todo el sistema educativo en Nicaragua, y que están obligadas las universidades, los colegios, ¿verdad? Eh, primaria, secundaria, de difundir esta ley y no se hace. Y lo peor es que. En Nicaragua no existe una cultura del servidor público que está a las órdenes de la ciudadanía. Él cree que está a las órdenes de quien es su superior inmediato. De tal manera que, como te planteaba Guillermo, en la ley precisamente el jefe inmediato de quien está al frente de la Oficina de Acceso a la Información Pública es el superior jerárquico. Entonces, mientras él no le dice, mira, podés filtrar algo, no esperes absolutamente nada. Gracias, Guillermo Rochú, Guillermo Medrano, Luis Galeano. ¿Podríamos... Continuar esta conversación ojalá sirva para incentivar el conocimiento, el uso de esta ley y por supuesto la obligatoriedad que tiene el Estado de rendir cuenta a la gente que dentro del gobierno tiene un sentido mayor de conciencia, de profesionalismo. Bueno, también ahí está esa ley para que se cumpla el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.